nosotros pertenecemos al pueblo en Berachamí. La tierra es la abuela, es la sagrada, la que nos da el alimento, la que nos viste. Donde está la medicina, donde está la sabiduría de nuestros mayores. Nosotros los Emberachamí tenemos muchas tradiciones, empezando por nuestra propia cosmovisión, la cosmogonía, la espiritualidad, la medicina propia, o sea, la medicina ancestral. Nuestra medicina tradicional viene de muchos años atrás. Siempre ha sido una tradición de generación en generación, donde los tatarabuelos, los abuelos, los padres enseñan a sus hijos la medicina nuestra, la medicina tradicional. 90 años y estudié de la edad de 14 años que la tierra es sanadora porque ya brotan muchas plantas medicinales. La medicina es un tesoro para los campesinos. La tierra para nosotros es todo un ser. Nosotros le debemos a la tierra todo lo que tenemos. La tierra no solo nos brinda alimento, también nos da la oportunidad de sembrar las plantas medicinales, las cuales utilizan los médicos tradicionales. La medicina tradicional ayuda a las personas excombatientes de una forma espiritual que permite realmente volvernos a encontrar con nosotros mismos y volver pues como a ese estado espiritual de equilibrio. Mi mamá me enseñó a ser partera y yo recibo la vida en mis manos. Por nuestras manos pasan las nuevas vidas de este pueblo. La medicina tradicional viene de nuestros abuelos. Ellos son los que nos transmiten todos los conocimientos para poder aprenderla y por eso nosotros estamos siguiendo el ejemplo de ellos. Es muy importante volver a la tierra. Mi misión es dejar la raíz en las nuevas generaciones y que no se pierda, dejar el conocimiento. Me interesa la sabiduría porque voy a poder aprender de ella y también voy a poder compartirla. Lo más importante es que se comparta para poder que todo el mundo tenga el conocimiento, para poder curar sanamente, regalar un poco de más sabiduría, para poder que la demás gente sepa lo que es la medicina tradicional. La tierra nos regalará la sanación. Yo quiero ser médico tradicional para ayudar a todas las personas que están enfermos. La tierra es como un granito de arena que nosotros la tenemos en la mano. Todos nosotros tenemos la responsabilidad que todos los saberes sigan vivos. Thank you.